El foro arrancará a las 11 de la mañana con una mesa de debate con el título Llega el AVE, estamos preparados. En él participará el presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Pérez Canal, que compartirá experiencias con Gregorio Serrano, presidente de la red de ciudades AVE y teniente de alcalde de Sevilla, y con José María Esbeck, portavoz de la plataforma Zamora Alta Velocidad y presidente de los empresarios de la citada provincia castellana. Como moderador actuará Antonio Nes Pereira. A las 12 de la mañana tendrá lugar la segunda mesa redonda titulada Ourense Alta Velocidad, una era de cambios. En esta ocasión contará con la presencia de Virgilio Rodríguez, vicerrector del campus de Ourense, Julio Andrade, concejal de Infraestructuras y Turismo del Ayuntamiento de Málaga, y Gregorio Alarcia Estevez, representante de la Confederación Vallesoletana de Empresarios. El foro tendrá su momento central con la conferencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que intervendrá a la una. Será presentada por el presidente de la Diputación Provincial, Manuel Baltar. Después de la intervención inicial de la ministra, tendrá lugar un almuerzo a cuyo término se desarrollará un coloquio moderado por el director de la región, José Pastoriza, en el que los asistentes tendrán la oportunidad de trasladar sus preguntas e inquietudes a Ana Pastor.